Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Su amiga y servidora, doctora Diana González García, comisionada de sustentabilidad. Y bueno, pues tengo para compartirles un evento muy celebrable, orgullosamente, para el municipio de San Pedro Pochutla. Porque, ¿qué creen? Fuimos parte de los únicos municipios que nos acercamos al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca el día jueves 21 de julio para firmar un convenio Coneval en presencia de nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que se encarga de medir la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales que el gobierno puede y debe implementar. En este caso, pues tuvimos a bien celebrar un instrumento de gestión pública para disminuir la pobreza de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda Internacional Ambiental 2030, y esto nos permite dignificar los derechos sociales y mejorar las prácticas ambientales a través de una economía responsable, por supuesto. Y esto nos traduciría un desarrollo sostenido e inclusivo. San Pedro Pochutla pretende disminuir los niveles de pobreza. No queremos ningún tipo de pobreza, mucho menos extrema, ¿sabes? No queremos ni pobreza moderada ni queremos pobreza extrema. Queremos bienestar, porque para eso trabajamos, para generar bienestar. Pero queremos y necesitamos, ante el Coneval, eficientar la metodología que nos permita medir la situación de nuestra población de manera segmentada. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestro municipio, de acuerdo a los últimos censos, arroja una población general de 48.402 habitantes en nuestro municipio de San Pedro Pochutla. Y aquí la idea es trabajar 100% para erradicar la pobreza, porque lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Todo nuestro esquema de trabajo tiene que ir perfilado hacia la sostenibilidad, traducida hacia mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hacer todo lo posible por disminuir los índices de pobreza, sea extrema o moderada. La idea es ascender. Todos tenemos los derechos sociales y ambientales para mejorar nuestra condición de vida, y a través de esquemas de gobernabilidad y gobernanza, estoy segura que lo vamos a hacer de la mano, con tu apoyo. Y bueno, pues esa es la importancia y la trascendencia de firmar como un municipio social y ambientalmente responsable un convenio ante el Coneval, con compromiso de orden estatal y federal. Y bueno, vamos a trabajar de manera muy comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.